Hola, bienvenidos. Bienvenidos a este vídeo que voy a titular Español al Sol. Estoy en España porque son vacaciones. Son vacaciones de Semana Santa. Así se llaman en España, Semana Santa. Aunque en otros países se suele decir, normalmente se dice, se suele decir Pascuas. Son unas vacaciones muy especiales en este país porque son fiestas religiosas. Se hacen para recordar la muerte y el sacrificio de Jesucristo. Y en España hay mucha gente que es cristiana. Por eso son fiestas bastante importantes. Y en las calles hay procesiones, que es un conjunto de mucha gente que suele ir vestida de una manera peculiar, que transportan una estatua de Jesucristo o de la Virgen. Yo no soy muy fan de las procesiones. No me gusta mucho la Semana Santa. Pero es una parte importante de la cultura española. A mí en Semana Santa me gusta más disfrutar del tiempo, como este maravilloso sol, y pasear. Me gusta mucho pasear por los parques de mi ciudad, como este parque tan bonito. Y hoy he salido a pasear y he dicho, voy a hacer un vídeo hablando en español. Un vídeo improvisado. Un vídeo sin preparación. Y es lo que estoy haciendo. En este parque hay muchos bancos. Esto es un banco. También hay papeleras. Eso es una papelera. Y árboles. Árboles muy altos y muy antiguos, que llevan muchos años aquí. Como os decía, me gusta en Semana Santa pasear, disfrutar de mi ciudad, aunque también voy a disfrutar de Alemania, porque en 2 días me iré a Alemania. Pero bueno, disfrutar de mi ciudad y de mi familia. Estoy pasando mucho tiempo con mi familia, pasar tiempo, disfrutar, hacer cosas juntos. Por ejemplo, con mi padre, que es un hombre de 60 y pico años. Significa que tiene más de 60, pero no sé cuántos. Ah, también hay una estatua muy bonita. Bueno, estatua. Sí, es un violín. No sé si lo veis. Hay un trocito del árbol y un violín encima tallado en la madera del árbol. Estaba hablando de mi padre. Mi padre tiene 60 y pico años y le gusta mucho nadar. Le gusta la natación. Y esta semana hemos ido juntos a la piscina. El problema es que hoy es Viernes Santo. Es una fiesta muy importante para los cristianos. Y la piscina estaba cerrada. Estaba chapada, decimos en español. Está chapado, está cerrado. Y nos hemos desilusionado un poco. Así estábamos, plof. Cuando dices estoy plof, uy, significa que estás como cansado, un poco triste. Entonces nos ha dejado plof la piscina cerrada. Así que hemos vuelto a casa y hemos comido. Ñam, ñam, ñam. Comer siempre anima. Comer siempre alegra. Y después de comer, mis padres
mi padre y mi madre, han dicho: nos vamos a echar la siesta, nos vamos a dormir la siesta. Y yo he dicho: yo no me voy a echar la siesta, yo voy a pasear. Y aquí estoy, en un parque, después de pasear. Hace bastante calor. Hace mucho calor. Creo que hace 22 grados, creo. Y estoy pensando en comprarme un helado. Las cosas dulces, los dulces en general, todo lo que tiene azúcar o chocolate, no me gusta mucho. Pero a veces tener mono es lo que tienen los drogadictos cuando necesitan tomar droga, es tener como la necesidad de tomar algo dulce. Y ahora tengo mono de un helado. Cuando decimos tengo mono, no estamos pensando en el animal. Estamos diciendo que tenemos ganas. Entonces, creo que voy a parar este vídeo aquí y me voy a comprar un helado. Tengo una mala noticia. La heladería está cerrada. Está chapada, como la piscina esta mañana. Otra vez estoy plof. Otra vez se han fastidiado mis planes. Ni piscina, ni helado. ¡Qué rabia! Voy a seguir paseando y me voy a despedir ya de vosotros. Si os ha gustado este vídeo que he querido llamar Español al Sol o Español al Aire, no sé cómo lo llamaré, dadle a like y comentad si conocíais la expresión estar chapado. ¡Adiós! ¡Que no! ¡No se ha chafado mi plan! He conseguido un helado. No es un helado como me gusta a mí, un helado de bola, como los helados italianos, pero es un helado. Lo he comprado en un bazar, que es una tienda que venden varias cosas. Venden helados de este tipo, mirad. Pero también venden pan, productos de limpieza, varias cosas. Así que nada, ahora sí me voy a comer mi helado. Y os deseo una tarde y una semana muy buena, llena de sol y llena de helados. Hasta el miércoles que viene. Está muy bueno. Tiene galleta, nata y galleta. Y es el helado más básico, el que toman normalmente los niños. Pero a mí me encanta. Ahora sí, adiós.